El invierno y la nieve no tardaron en llegar, y esta vez pudimos disfrutar a pleno con la certeza de tener algún lugar caliente donde llegar a quitarnos las ropas mojadas y hacernos un café para terminar de admirar tanto blanco al lado de una calefacción. Después de todo el viaje inesperado y el estrés de aquellos días, nuestro mayor deseo era soltar un poco las cámaras y dedicarnos a vivir este maravilloso lugar que será nuestro hogar por los siguientes meses y que nos deparan muchísimas aventuras que todavía ni imaginamos. Hola, somos Delson y Cristal y en este micro les vamos a mostrar el bosque de las sombras del lago Puelo en Chubut. Cuando se llega al lago Puelo, después de la proveeduría, está el cartel que dice Bosque de las Sombras y supuestamente son 30 minutos. Hoy estamos con Marisa, que nos Hola. Está acompañando y vamos a ver el lago de las sombras. Bosque, el bosque de la sombra. Hace unos días se podía entrar con perro. Ya no. Ahora vimos que no se puede entrar con perro. Tenemos que dejar a Lua en el. Lua es nuestro perro. Nuestro perro, sí. Eso es un arrayán. Arrayán. Característico por el color que tiene. Comienza un camino de madera porque todo este bosque está inundado. Entonces la idea es poder pasar por encima. Y tiene esta especie de puente sobre todo el pantano, pues. El pitrango, ¿no? Hoy es un día de bastante sol, todavía estamos en invierno, pero está por comenzar la primavera y hemos venido también vinimos en invierno y igual tenía era otro aspecto, o sea, como más nublado estaba todo, pero igual aquí en Lago Puelo se mantiene la temperatura. En teoría hay un microclima porque está en un valle dentro de la cordillera de los Andes, entonces eso hace mantener el clima acá de toda esta zona. Acá está un cartel que dice Parque Nacional Lago Puelo, un bosque inundable, el Pitrato. Estos árboles llamados pitras o pataguas son parientes de los arrayanes, los que les mostré hace rato, y crecen en terrenos inundables. En esta zona se denomina pitranto. No hay carteles, dentro de todo el parque hay cartelitos que te van indicando qué animales viven, qué sí. Ecosistemas se desarrollan, y la verdad en esta época del año no hay muchos. Mucho que ver, pero dice que hay ranita borrabino, ranita de cuatro ojos, garza bruja, culebra parda, paloma araucana. ¿Cómo será una ranita de cuatro ojos? Bueno. Aquí casi, bueno, mira, sí se ve más o menos, se ve que tiene un ojo en la parte de, como en la parte de atrás, está la cabeza. Claro, y es como un diseño sí. Natural de ella. Y bueno, en esta época del año no hay muchas, pero si vemos una se las mostramos. En este cartel está indicando que hasta esa raya roja que están viendo ahí, en este árbol, estaba todo inundado. En el año 1997. O sea que estaríamos ahorita. Sí, ahorita estaríamos debajo del agua. Y todo el lago llega hasta aquí, porque tenemos el lago de aquel lado, el lago Puelo. Exactamente. Si quieren saber más sobre el lago Puelo, en algún momento por aquí o en algún lado del video, vamos a poner ahora. Vamos a ir poniendo videos y vamos a ir linkeándolos desde aquí. Ya los diferentes lugares que se pueden ir de acá en Lago Puelo. Miren qué bonito se ve ahí el. Las hojas bajo el agua. Además con el reflejo. De fotografía. El reflejo de los árboles. Supuestamente son 30 minutos el recorrido. 30 minutos yo creo que parándose y eso. Es más corto. Escuchando la rana. La rana. Como un pájaro, miren esta belleza de árbol, haciendo un paréntesis y volvemos a la rana. Ah, no era la rana, eras tú con el hipo. El ara
Jan sosteniendo otro árbol. Esto es mágico. ¿Qué ves? Cuéntanos. El helecho. Hasta la araña. Pero no está la araña. O yo no la encuentro. La araña. Y yo pensé que tú estabas viendo el musgo. Mira este musgo. No, yo tengo la araña aquí. Ya, no, no la vi. Yo creo que esta es la primera corriente que conseguimos. Sí. Pero es como una corriente ficticia por la lluvia. ¿Ficticia? Sí, o sea, es como que no. ¿No? ¿Cómo ficticia? Yo la veo ahí. O sea, como que se creó por todos los días que ha estado lloviendo. Ah, eso no, sí. No es que vaya hacia ningún lado, me parece. No, claro, ¿va hacia allá? Ah, bueno, obvio, pero ahí ya se frena, pues. Ya quedó ahí. Se está llenando el pitrato. Que está justo en el medio de la pasarela. ¿Pero a dónde? ¿Ya? ¿Allá? ¿A dónde? Ah, no sé. Allá no sé si se logra ver. Yo no lo veo. Apenas allá. A ver si me acerco, sin que se vaya. Un gavilán, creo. Ah, sí, creo que es un gavilán. ¿Eh? Cristal está intentando hacer una foto de una vez de un gavilán allá, no sé si. Creo que es un gavilán. Sí, creo que estaba comiendo algo. Vamos a ver la foto. Como una manzana. Ah, una manzana. Rarísimo. Un gavilán. Vegetariano. Ah, sí, fíjese. No sé si se puede enfocar. Bueno, seguimos. Vimos el gavilán come manzana. Bueno, seguimos caminando por acá por el bosque. Sí. Sí, se escuchan unos perros, pero claro, en esta parte es que no se puede entrar con el perro. En la parte de la playita. Si quieres saber cuál es la playita, también tenemos un video ahí que vamos a poner, linkearlo, mostrando la playita. Aquí en el Parque Nacional del Lago Puelo hay muchos senderos, la mayoría de la gente viene a realizar los senderos. Este es uno de los senderos de súper, súper baja dificultad. Corto, de 30 minutos, pero la verdad vale la pena para ver algo diferente. Es como meterse en un pantano sin necesidad de llenarse los pies de barro ni nada. Y está bueno, muy bueno para las personas mayores. O sea, se puede venir cualquier persona, cualquier niño, cualquier edad puede disfrutar de esto, así que está bueno. De película, como la luz entra, verdad, entre los árboles, entre las ramas y el agua, verdad que genial el lugar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que no sé si es por la época del año, pero no hay mosquitos. No hay mosquitos. Uno estaría en cualquier otro lugar, en un pantano así, estaría lleno de mosquitos, de zancudos. Y de calor, sí. Posiblemente por eso tampoco hay ranas en esta fecha. Miren esto aquí, esto es espectacular aquí. A ver, ahí el reflejo todo. Bueno, aquí volvimos otra vez a la intersección, o sea, ya dimos la vuelta, esto da la vuelta así.
lugar y vuelve a entrar por acá. Y ahora vamos atrás por el camino que nos lleva de salida. Aquí hay unas moritas que acaba de ver Marixa. Son unas frambuesas o moras salvajes. ¿Qué te pareció? Bastante lindo, bastante tranquilo. Sí, bueno, a mí me gustó, la verdad que para mí vale la pena venir. Es un lugar que yo vendría quizás una sola vez o dos veces. No hay mucho que hacer más que ver el lugar. Quizás en diferentes épocas del año va cambiando, no claro, lo sé. Debe tener más sentido venir en diferentes épocas porque capaz consigues ver los animales que no están. Igual aquí en el Parque Nacional del Lago Puelo hay muchas actividades y esta, como les dije, es la más fácil, la más sencilla. Cualquiera puede venir, como dijo Cristal, y vale la pena venir al menos una vez. No hay lugares donde sentarse, no es un sitio como para venir a pasar el tiempo, sino como para simplemente pasar, conocerlo y volver a salir. Se tarda más o menos 30 minutos, ya dijimos, pero la verdad vale la pena hacerlo. Ahí vimos ahí unas frambuesas y eso. En esta época y en este año por lo menos no es recomendable comerlas porque ha habido unos brotes de virus recientemente y no es bueno comer las frutas tropicales, las frutas salvajes silvestres. No es recomendable comerlas ahora. Sí. Bueno, esto fue todo de El Bosque de las Sombras en Lago Puelo. Si te gustó el video, no olvides darle like primero, después suscribirte, compartirlo y seguir viendo los otros videos de Lago Puelo que estamos publicando. Chao. Acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí.